No recuerdo los datos. Sí, había alguna persona más, pero me imagino que serían A ver, por contando. favor. Muy buenos días. Mi nombre es Julio Checa y soy el decano de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación. Lo primero que quería hacer es daros la bienvenida a la facultad en esta primera sesión, en este primer encuentro que vamos a tener ya dentro de lo que es el calendario, el periodo lectivo. Y me acompaña también en esta primera parte de la sesión de hoy la vicedecana de orientación, la profesora Yuko Morimoto, con la que después tendréis también ocasión de hablar o de preguntar o de conocer en todo caso. Sabéis, evidentemente, no voy a abundar en ello, que las circunstancias son difíciles, que estamos todavía en un periodo de pandemia y que aunque lo que tenemos aprobado por Consejo de Gobierno y autorizado por la Comunidad de Madrid y por las autoridades del Estado es una docencia presencial del 100%, sin embargo, en algún caso, en alguno de los grupos de las clases magistrales, cuyo número de estudiantes exceda el aforo permitido, en estos casos, que van a ser pocos y de los que tendréis noticia a lo largo de la mañana, tendremos que adoptar de manera transitoria un sistema de rotación. Esto significa que un tercio de estudiantes de alguno de estos grupos, durante una semana, es decir, las clases que coincidan durante una semana en estas circunstancias, las recibirán en línea, mientras que los otros dos tercios lo harán de manera presencial en sus aulas. Son pocos los grupos, son solamente algunas asignaturas que, como digo, tienen un número de estudiantes matriculado superior al aforo permitido por la normativa. Nos han pedido que haya una distancia de separación de 1,2 metros, y eso hace que las aulas, en algunos casos, como digo, no puedan dar la capacidad suficiente para el grupo completo. En todo caso, insisto, quienes vayan a estar afectados o afectadas por esta circunstancia lo conocerán a lo largo del día. Y entonces también aprovecho para insistir en un aspecto que yo creo que es especialmente importante en este momento, que es el aspecto de la comunicación. Desde la facultad es frecuente que la información se distribuya a través del correo electrónico y sé que no siempre sois usuarias o usuarios de esta forma de comunicación. Los correos a veces no se leen o se leen cada cierto tiempo, de modo que la información que pueda ser más perentoria a veces queda en la bandeja almacenada durante mucho tiempo, ¿no? Y a veces durante más tiempo del que sería recomendable. En este sentido, me gustaría insistir en que al menos en las primeras clases, en los primeros días, estuvierais pendientes del correo electrónico porque a través del correo podéis recibir, como digo, información importante para organizar vuestra actividad, vuestra agenda y vuestra propia programación semanal. No obstante, en la propia facultad disponemos también de algunas cuentas en redes sociales. El caso, por ejemplo, de Twitter, os puede también servir para acceder a información inmediata sobre algunas de las noticias que se tengan que dar a lo largo de cada día, y por tanto conviene, si no os parece mal, pues, en el caso además de quienes seáis usuarios de este tipo de redes, pues que abráis la cuenta o que sigáis en cualquier caso la cuenta de la facultad. Hay además otros dos sistemas de comunicación sobre los que voy a insistir porque, como os decía al principio, estos primeros días requieren también un esfuerzo de comunicación extraordinario. Las circunstancias son bastante volubles, están cambiando cada poco tiempo y nos gustaría ofreceros la información con la mayor inmediatez que fuera posible. Encontraréis cuando visitéis ya la facultad de manera física, de manera presencial, que los dos edificios en los que tenemos actividad, el edificio 14 y el edificio 17, disponen en sus vestíbulos de dos pantallas en las que se ofrece información actualizada, casi diría hora a hora, pues igual que ocurre, por ejemplo, con las pantallas en los aeropuertos, donde se anuncia de manera muy concreta la información más relevante. En vuestro caso, si hay un cambio de clase, si por alguna circunstancia hay que atender a algún tipo de medida excepcional,
eso lo vais a tener siempre recogido en las pantallas. Y además, como veis ahí en esta diapositiva, se habla del canal Conecta. Por un lado hay un formulario Conecta y por otro lado hay un Conecta en vivo. Esto está pensado para que cualquier duda que os pueda surgir a lo largo de todo el curso, realmente esto no es solo para los primeros días, sino diferentes dudas que pueden surgir sobre asignaturas, convalidaciones, horarios, etcétera, las podáis resolver o bien directamente de manera presencial en línea con algunas de las personas que gestionan el canal Conecta en vivo, o bien el formulario os puede servir para que escribáis vuestra duda y en un plazo también bastante razonable podáis tener las respuestas o las indicaciones más apropiadas para cada caso. La facultad, como tendréis ocasión de ver, es relativamente pequeña dentro de lo que supone la Universidad Carlos III. Somos aproximadamente el 20%. Tenemos 7 titulaciones y el hecho de que seamos un número reducido tanto de estudiantes como de profesores puede facilitar en muchos casos la comunicación y bueno, el contacto con cada uno de los estamentos, cada una de las instancias que intervenimos en este cometido, ¿no? que intervenimos pues, en la vida diaria de la facultad y en el intento de resolver las circunstancias o los problemas que se puedan ir planteando. Me gustaría ser breve, por tanto, porque después la profesora también Morimoto os va a dar alguna información que creo que es relevante, pero no querría pasar por alto, bueno, desde luego mi expresión de los mejores deseos para este curso. La recomendación de que aprovechéis todo lo posible lo que significa la vida universitaria. Todavía no es una vida universitaria como la hemos conocido hasta hace un tiempo, pero poco a poco parece que la vamos a poder recuperar, y eso significa que además de asistir a clase, además de recibir la docencia, tenéis una serie de recursos a vuestra disposición que son los que, en mi opinión, también determinan qué es o qué significa ser estudiante de la universidad. Y ya que estoy con las recomendaciones, la última se refiere a una cuestión de infraestructuras, y ahí también hay una recomendación. Justo detrás de donde estoy ahora mismo, de la sala Pilar Azcárate del edificio 17, hay un aparcamiento muy grande en superficie que ha utilizado la comunidad universitaria e incluso también vecinos de aquí de Getafe para dejar sus coches, y tiene una capacidad muy importante, de tal manera que era extrañísimo tener problemas de aparcamiento y por tanto quienes querían venir hasta aquí en coche podían hacerlo sin mayor problema. Pero justo acaban de empezar la obra de un nuevo edificio dentro del campus y este aparcamiento ha quedado completamente impracticable. Por tanto, si teníais pensado, porque ya conocéis la zona, si teníais pensado venir en coche, recordad que el lunes no habrá forma de aparcar, ni el lunes ni en los próximos meses. Esto significa que o encontráis plazas cerca y no es fácil, o seguramente os tendréis que poner a dar vueltas sin mucho éxito para dejar el coche en algún lugar, lo que significará pues, que no podáis llegar a clase a la hora convenida. Por tanto, mi recomendación sería que vinierais en transporte público o que si decidís hacerlo en vuestro coche particular, lo hagáis con la suficiente antelación como para garantizaros que vais a estar a tiempo en clase. Y la segunda advertencia también es que desde hace unos días se ha comunicado a través de la gerencia de la universidad que queda prohibido el uso del tabaco, no se podrá fumar. Esto ya era así en lo que se refería a los espacios interiores, pasillos, aulas, despachos, etcétera, pero como ocurre también en otros ámbitos, estoy pensando por ejemplo en los hospitales, ya no se podrá fumar en todo lo que es el campus, en todo lo que son las instalaciones también exteriores, de tal manera que os recordaría esta nueva norma que acaba de entrar en vigor hace escasos días para que lo tuvierais en cuenta, porque siempre conviene también estar al aviso
de este tipo de circunstancias. Sin más, desearos muchísima suerte. Espero realmente que vuestro paso por aquí, por la Universidad Carlos III y concretamente por nuestra facultad, sea satisfactorio. Y os voy a dejar ahora con la profesora Yuko Morimoto, vicedecana de orientación, que tiene información también, yo creo, que sobre la que merece mucho la pena que prestéis atención. Muchísimas gracias. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Me llamo Yuko Morimoto y, como ha presentado el señor decano, soy la vicedecana de orientación de estudiantes de esta facultad, ya vuestra facultad. Además de daros la bienvenida, mi objetivo aquí es ofrecer una serie de información útil para este momento inicial de vuestra vida universitaria, centrándome en los distintos instrumentos de apoyo y orientación que la universidad pone a vuestra disposición. Veamos, ¿qué son estas? Programas de orientación, orientación psicológica y psicopedagógica, cursos y talleres, información sobre ayudas y becas y, además, información práctica, una serie de información práctica sobre alojamiento, etc. A todos estos instrumentos podéis acceder a través de la página web de la universidad, siguiendo estos pasos, pues a la página web de orientación a estudiantes, ¿de acuerdo? En el caso de móvil sería así. Bien, para manteneros informados, y el decano ha mencionado sobre todo estos primeros días, pero yo insisto, a lo largo de toda vuestra vida universitaria con nosotros, os pido que estéis muy atentos a toda la información que os llegue a través de esas, esas páginas, digamos, web de la facultad, de la universidad, del centro de orientación, redes sociales, mensajes de correo electrónico y esos monitores informativos a los que también se ha referido el decano. Bien, y para conectarse, conectaros con la facultad, pues también a través de este canal Conecta. No voy a insistir en ello, pero es esta la visión de la página web de la facultad. Bien. Ahora voy a centrarme en los distintos programas de tutorización. Estos programas ofrecen la posibilidad de contar con un tutor, una tutora, que puede ser un profesor o un alumno incluso, dependiendo del programa. Como veis, actualmente contamos con 6 programas, entre los que solo voy a comentar uno en detalle, ¿de acuerdo? Que es este, el programa entre compañeros para alumnos de nuevo ingreso, o sea, vosotros. Se trata del programa, digamos, un programa que facilita la adaptación a la vida universitaria, a la vida en el campus, con la ayuda de estudiantes de cursos superiores, quienes realizarán una labor de acompañamiento y de información. Si deseáis este tipo de apoyo, pues os animo a que os apuntéis a ver a través de esta página web, esta página, y el plazo de inscripción ya está abierto y queda abierto hasta el día 12 de septiembre, pero si os animáis y estáis interesados y os comprometéis a seguir, digamos, este programa, pues os animo a que os apuntéis cuanto antes. Bien, 2 programas más, solo por, digamos, rápidamente, porque estos programas para los deportistas de alto nivel y de alto rendimiento y el programa de atención a estudiantes con discapacidad y necesidades específicas de apoyo educativo. En general, estoy convencida de que la mayoría de los posibles participantes ya estáis inscritos, pero por si acaso, para los que todavía
no estéis, pues quería comentar su existencia, ¿de acuerdo? Entonces, es sobre todo si sois, pertenecéis al colectivo de deportistas de alto nivel o de alto rendimiento, pues este programa DAM es vuestro programa de tutorización. Es para la compaginación, digamos, ¿no?, de los estudios y vuestra carrera deportiva. Vais a necesitar probablemente la adaptación de calendario, de exámenes y de prácticas y demás, y para eso está diseñado este programa. En cuanto al programa de estudiantes con discapacidad y necesidades específicas de apoyo educativo, pues está destinado a cualquier persona que responda a cualquiera de las descripciones aquí incluidas. Podéis verlo también en la página web de la universidad. La solicitud en teoría se hace en el momento de la matrícula, pero en circunstancias sobrevenidas y justificadas, está abierto también el plazo, pues digamos, todo el año. Así es que aquí está la página web y que la tengáis en cuenta. Bien, sobre los demás programas, ahora no voy a comentar nada, puesto que es para más adelante. Os llegará, ¿no?, información pertinente en su día. Lo importante aquí es estar pendientes de estos, ¿no?, los distintos canales de información, y que no borréis directamente los correos institucionales que suelen contener información muy importante. Bien, voy a pasar al siguiente punto, que es sobre el servicio de atención psicológica. Contamos en el campus, digamos, un servicio de atención psicológica dentro mismo, sin salir del campus, como decía, ¿no? Si necesitáis un empujón, un consejo, un apoyo psicológico o psicopedagógico, no dudéis en acudir, y cuanto antes mejor. Y recordar esto cuando estéis en una situación de dificultad. La primera cita es gratuita, es de evaluación, y para las siguientes citas se abona una cantidad única de 30 euros para todo el curso entero, sin importar el número de citas que se necesiten. Por supuesto, la atención se realiza de forma absolutamente confidencial. Bien, por último, sobre las ayudas y becas. Quería comentar algo. La página de orientación a estudiantes también ofrece información actualizada sobre las distintas ayudas y becas para estudiantes de grado. De la información actualmente disponible, recogida en ella, la que estamos viendo aquí, quiero destacar la relativa a las ayudas extraordinarias para estudiantes de situaciones para estudiantes en situaciones específicas, perdón, situaciones especiales sobrevenidas. Son ayudas a estudiantes con un buen rendimiento académico que se encuentren en situaciones económicas especiales, derivadas de causas, problemas sobrevenidos o imprevistos. Por lo tanto, con lo que quiero decir es que antes de tomar cualquier decisión con respecto a la continuidad de estudios por causas económicas, no dudéis en consultarnos sobre estas ayudas. También está en esta página web, hacia abajo, esta página era. Vemos la que señalo en medio, pues en ayudas extraordinarias, y también quería destacar, os decía, sobre las ayudas préstamo, portátiles en préstamo para este curso académico, por si necesitáis contar con uno. Bien,
No tengo más, digamos, comentarios que hacer. Solo quiero pediros que estéis, digamos, ahora atentos en la sesión que tenéis, ¿no?, con vuestro vicedecano y vicedecana de titulación. Y también quería animaros a inscribiros en la sesión de orientación más detallada sobre estas cuestiones de apoyo y orientación, que se celebrará el miércoles 8 y el miércoles 15 de septiembre en distintos horarios. Tenéis que inscribiros, así es que buscaré esta información e inscribiros, por favor. Bien, os deseo mucha suerte, muchos ánimos y que, digamos, que nos vemos pronto. Muy bien, muchas gracias, profesora Morimoto. Como habréis podido ver, hay una serie de recursos que están a vuestra disposición y lo único que hace falta es que hagáis los requerimientos preceptivos. Se trata de buscar siempre la manera de salir adelante con los recursos que podemos tener, a veces económicos, a veces materiales, a veces de infraestructuras, que os permitan continuar con vuestros estudios de la manera menos infructuosa posible. Sí, me gustaría en este sentido también animaros a, os decía antes, ¿no?, a aprovechar todas las oportunidades o las ventajas o circunstancias que ofrece la vida universitaria, que ofrece la universidad, y en ese sentido os animaría también a participar no solamente como usuarias y usuarios de los servicios, sino también como demandantes de los mismos. Hay seguramente dificultades que no hemos alcanzado todavía a reconocer, hay problemas o pequeños conflictos que no hemos detectado, puede haber también intereses para los que la universidad no ha dado aún una respuesta, y en este sentido vuestra participación en asociaciones, vuestra participación o creación incluso de las mismas, vuestra participación en la delegación de estudiantes y vuestras sugerencias, incluso individuales, a través de los canales que os he citado antes, pueden ser importantes. Os decía que es una facultad pequeña, eso nos ofrece bastante cercanía y mucha agilidad, y la ventaja es que entonces podemos reaccionar con cierta rapidez a esta situación que, como habréis ido comprobando, pues es permanentemente cambiante. Además de mi propia figura como decano de la facultad, la estructura es amplia, hay un conjunto interesante de vicedecanos y vicedecanas responsables de cada una de las titulaciones, a quienes también os podéis dirigir para plantear cualquier tipo de duda. Naturalmente hay una estructura departamental que también organiza la vida académica. En la facultad existen 4 departamentos. Y a su vez, pues cada una de las asignaturas es impartida por profesoras y profesores que en algunos casos son también coordinadores de las mismas y en otros casos sencillamente imparten la docencia, bien en grupos magistrales, bien en grupos reducidos. Además hay una oficina de estudiantes, de la que también habréis tenido ya noticia, muy ágil. Disponéis también de lo que podríamos llamar una asesoría individualizada o personalizada, que atiende también, yo creo que de manera muy eficaz, cualquier circunstancia, y por tanto basta con que hagáis la demanda, hagáis la reclamación, planteéis la duda para que desde alguna de estas instancias pues se pueda actuar de manera coordinada y de manera lo más eficaz que seamos capaces de poner adelante. Sin más, entonces, os emplazo a la segunda parte de estas sesiones, las que afectan ya a cada una de las titulaciones, con los vicedecanos y vicedecanas correspondientes, y como digo, confío en que nos veamos pronto por aquí, por Getafe, y que sea un año satisfactorio para todo el mundo. Muchas gracias, buenos días.